Atentos al próximo capítulo porque sí, se confirmaron 3 muertes y una de ellas pueden ser de parte de los hombres de Aurelio Casillas. Así que hay que estar atentos a todo lo que pueda suceder porque Clan Casillas podría perder a hombres bastante importantes. Y es que recordemos que en el próximo capítulo número 85, las cosas se van a salir descontrolando. Y es que recordemos que Aurelio Casillas ya le dieron la ubicación exacta del cabo. Y es que este se está hospedando en el mismo lugar que la mismísima Belén San Román. Así que hay que estar atentos a lo que pueda suceder, porque mientras ataquen al cabo, puede que este se esté acostando con Belén o que den inicio a eso, porque recordemos que el cabo le dijo a Belén: te voy a estar esperando aquí en mi suite presidencial. Así que atentos a lo que pueda suceder, porque mientras el cabo está bastante descuidado, como lo dijo Ricardo Almenar, el cabo se va a ir en picada con Belén. Así que atentos, puede que Ricardo Almenar tenga la razón y este sea el gran final del cabo. Así que hay que estar atentos a todo lo que pueda suceder, como les digo, y no perderse por nada del mundo el próximo capítulo, que será el día de mañana, jueves. Lamentablemente hoy no habrá capítulo por un especial de Top Chef VIP, por lo tanto tendremos que esperar. Esta noche no hay transmisión en vivo, no hay capítulo, todo se queda pendiente para mañana. Como les digo, el cabo va a estar bastante descuidado. Al menos sí tendrá a un montón de sus hombres rodeando todo el hotel. Así que hay que estar atentos a la balacera, porque como vimos en el avance, las cosas se prenden en fuego. Y sí, comenzó un tiroteo bastante fuerte, bastante mortal. Ahí estaba Aurelio Casillas, ahí estaba el Skinny, el Chatas y todos los hombres de confianza de Aurelio, y también a su vez los hombres de confianza del mismísimo Ismael Casillas con su cártel de Tamaulipas. Así que hay que estar atentos, amigos, porque sí, las cosas se van a perder demasiado fuertes. Ya saben que aquí vamos a estar transmitiéndolo mañana a la misma hora de siempre. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, porque solo así se te va a avisar cuando se suba la transmisión aquí en este canal oficial de YouTube, para que no te puedas perder y la disfrutes desde la comodidad de tu casa con excelente calidad de audio y visual. Si se perdieron del capítulo del día de ayer, déjenmelo saber aquí en los comentarios y yo te muestro dónde.